gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenida. Lo primero, agradecer la invitación porque efectivamente si me recomendó una de las speakers más importantes de este país, significa que algo estamos haciendo bien. No, la verdad que un honor cuando me llamó la Maca y todo. Yo llevo, yo creo que casi una década, llegué a ser speaker medio de rebote y por casualidad, si hay tiempo y les puedo contar un poco más de mí, entro en detalles, pero yo soy de profesión ingeniero eléctrico y de oficio emprendedor. Tuve la tremenda suerte de salir de la universidad el año que ponían, o que se suponía iban a poner en la época del lago, una planta de Intel en Chile para hacer chips, que finalmente se puso en Costa Rica, se acordarán algunos de ustedes. Yo estaba terminando ingeniería eléctrica en la Católica y me metí jobs online, postulé, tuve 3-4 entrevistas telefónicas y me llegó un contrato de trabajo y fui a Silicon Valley a trabajar en un pequeño cubículo de Intel. Pero en las tardes de los fines de semana jugaba a la pelota y tomaba cerveza con unos chiquillos que eran de mi edad, pero usaban o no usaban camisa o la camisa abierta, medio chascones, y en vez de ir a un cubículo iban al Starbucks con un PowerPoint y un Excel a convencer a un millonario de que ellos iban a cambiar el mundo. Y ahí partió todo, porque básicamente después de 6 años de recibirme de ingeniero civil industrial eléctrico en la Católica, nunca había escuchado la palabra emprendedor, o como se decía en Estados Unidos, entrepreneur, que creo que es una palabra de origen francés inclusive. Y entrepreneur, no sabía ni pronunciarlo. Y poco a poco me fui dando cuenta que el juego del emprendedor es mucho más interesante, porque en vez de controlar, administrar, desarrollar algo que existe, el juego es inventar algo nuevo que nunca nadie ha hecho. ¿Sí? Fast forward, 20 y tantos años después, aquí me tienen. Y en particular creo que esto que vamos a hacer hoy día es tremendamente valioso, no para mí en particular, y para algunos de ustedes sí, pero en general esto es expandir una onda. ¿Sí? Y hoy día vamos a hablar probablemente de que, tal como alguien a la entrada me dice, a mí este tema me tiene medio aterrado, ¿ah? O el Mercurio, que todos sabemos que el Mercurio miente, creo, dice, publica este tipo de cosas en la portada. Entonces, mi expectativa de hoy, además de que lo pasemos bien y intercambiemos ideas, etc., es que ustedes salgan con suficiente bagaje cultural de lo que va a pasar en el mundo ahora. ¿Sí? No en 20 años. Yo antes era el chascón que venía a hablar del futuro. ¿Sí? Pero llegó el COVID y la verdad que todo lo que yo decía que le iba a pasar a las empresas y que se iban a digitalizar y que se iban a automatizar y que... ¿ah? Pasó. Pasó. Entonces ahora ya soy como un comentarista de lo contemporáneo. Y eso lo hace un poco más interesante porque tiene más practicidad y importancia en tu día a día. Entonces, para partir, y se darán cuenta, le cambié el título a la charla anoche. ¿Ah? Era una conversación para todos. Ahora creo que voy a ir un pasito más allá, imaginar el futuro. Y para eso, no sé si alguien, alguno de ustedes, por casualidad, visitó alguna vez el MIT o tuvo clase allá, ¿no? Bueno, uno llega al MIT y ve esta obra de arte conceptual, ¿cierto? Instalación. Y su título es Ambigüedad, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes partan con un estado de ánimo porque de soportar, si ustedes quieren, o administrar ambigüedad respecto a este tema, porque nadie en el planeta Tierra, ni Sam Altman, CEO de OpenAI, te puede explicar esta cuestión de verdad. Entonces, yo puedo entender las implicancias, los bordes conceptuales, el impacto directo o indirecto en un montón de temas que nos interesan como seres humanos, digamos, pero cómo funciona realmente esta cuestión y es inteligente o es una simple mímica de inteligencia, ojalá tengamos el rato para discutirlo, yo tengo mi punto de vista. Pero lo primero es entender que vamos a partir de este momento en adelante a tener probablemente algunos puntos encontrados y contradicciones y eso está súper bien. ¿Sí? Entonces, ok con no entenderlo todo, no debo ser experto para utilizarlo o motivar al resto, ¿cierto? Y jugar para descubrir. Levante la mano el que no, hasta el día de hoy, ha jugado con alguno
de los modelos de lenguaje de gran tamaño, ChatGPT o equivalente. ¿Quién no lo ha jugado? Se puede retirar, por favor, señor director. O sea, nuevamente, creo que una de las primeras cosas que ustedes deberían salir motivados de acá es por lo menos a decir, a ver, ¿qué cresta esta cuestión? Déjenme jugar, a ver, voy a ver. Listo. Y obviamente eliminar sesgos de que, por ejemplo, las máquinas nos van a matar a todos y esas cosas que vamos a hablar. Entonces, nuevamente, solo para ser repetitivo, cuando yo digo que el efecto de la inteligencia artificial se parece mucho a otras tecnologías, lo que estoy tratando de decir es básicamente esto. Ustedes han visto esto varias veces. The Ripple Effect. ¿Lo han visto antes o no? Todo el mundo está concentrado en tratar de entender el efecto inmediato de cuando le dicen que hay algo que no es biológico ni parte de nuestra especie de Homo sapiens que es más inteligente que él. ¿Sí? Y está bien, yo no digo que no, pero en general cuando a mí me piden hablar de estos temas, la persona que tengo al frente tiene una expertise en algo generalmente, todos lo tenemos, y ha pasado su carrera profesional en un tema, o ha vivido en un contexto particular, etc. Y yo lo que los invito entonces, más que nuevamente a entender la profundidad tecnológica, que se las puedo explicar dentro de lo posible, es a tratar de entender los efectos directos, pero más importante, los indirectos, de segundo, tercer y cuarto orden. Esto es como tiene una piedra en el agua y las ondas que se van produciendo. Entonces, para mí ese es como el título de la canción, ¿no? Identificando efectos Ripple. Y esa imagen, por supuesto, la hizo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, miren qué fácil es esto. El primer concepto que quiero que ojalá mastiquen y se lleven se llama la convergencia tecnológica. Y al igual que las ondas o los tsunamis o las olas, tú tenés dos posibilidades. Que entre sí se sumen y vayan en la misma fase y se amplifiquen, o que se cancelen, ¿cierto? En este tema de la convergencia tecnológica, miren lo que está pasando entre el 2020, ¿cierto? El 2025, que es el próximo año, y el 2030. Un tsunami de tecnologías que entre sí se amplifican y que van a lograr cambios impresionantes. Entonces, una primera forma muy inteligente de leer este cambio es asumiendo, obviamente miren el tamaño de la ola de la inteligencia artificial comparativamente con el resto, pero asumiendo que esto no es solo la inteligencia artificial, ¿sí? Y es la combinación de esta. Entonces, quiero dar un par de ejemplos para que más o menos mastiquen esto de la convergencia. Cohetes reutilizables, robots adaptativos y avances en cuanto a las baterías. Si yo estuviera jugando con ustedes, ¿cómo se llama? Pictionary, o el título de la canción o de la película, ¿cuál me dirían? Y bueno, y evidentemente en casi todo lo que vamos a hablar hoy día, inteligencia artificial, ¿sí? No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Starlink, estos famosos platitos que SpaceX ahora pone a internet en todo el mundo y no son muy caros y te soluciona un problema si tenés una casa en la punta del cerro o en un lago muy perdido en el sur, ¿sí? Algunos de ustedes quizás lo han tenido o lo tienen. Bueno, desde enero de este año, Starlink, gracias a que pudieron mandar al espacio una nueva camada de satélites que transmiten información, están haciendo también reemplazo de las redes locales, terrestres, antenas en las puntas de los cerros, para poder lograr esto. Phone services. Entonces, fíjense, el 3 de enero de este año, por primera vez, nos dio la tecnología en cuanto a hacer más chicas las baterías y con más energía almacenada. Robots adaptativos que son capaces de orientarse y comunicarse no solo para abajo, sino que entre el enjambre para rutear llamadas de celular. Y evidentemente la capacidad hoy día de mandar al espacio un kilo de carga por un par de cientos de dólares y no décimas de miles, porque el cohete es reutilizable, lograr esto. Entonces, estuve exactamente, yo creo que un mes atrás, en Río de Janeiro, en un evento de Franklin Templeton para toda la región y todos los inversionistas. Y yo les dije, ¿cuál es la conclusión que ustedes deben sacar de esto? Igual que ustedes, pasmado, diciendo, ¿qué? Bueno, corta vida a todas las móviles. Porque si no necesito pasar por una antena terrestre, hay una compañía que se llama American Tower, que la administra torre a casi todo. Bueno, si tienen invertida plata ahí, sáquenla ya, ¿no? Y probablemente los Entel, los Claros y los Movistar van a quedarse con los data centers
van a quedarse con los cables de fibra para tirar buena señal. Y el negocio móvil, hasta luego. A menos que tiren satélite al espacio y armen un enjambre ellos, por supuesto. Cagaron. ¿Sí? Listo. Miren, y esta la saqué ayer también, miren, esto es, que dice 12 de septiembre, recién, la misma empresa, SpaceX, logró hacer la primera caminata espacial privada. Por primera vez, y a muchos cientos de metros y kilómetros más arriba que lo usual, un ser humano que no es de la NASA, suena chiste pero literal, pagó por subir al espacio y poder salir de la cápsula y pasearse a espacio libre. No sé si es una expresión válida, pero fuera de una cápsula. Primera vez que pasa. Entonces, acá se me olvidó tu nombre, del director. Colin. Colin dice, ojalá algunos duren 50 años. Levante la mano el que cree que antes de que él deje de existir en este plano material de la vida, va a poder eventualmente, si quiere, costearse una caminata espacial. Uno solo. La dura. Después se van a acordar de mí porque voy a citar a la ley de Wright. Y tenéis toda la razón. Si uno quiere, a un costo asequible, para una persona que es socia del club, yo me diría que por unos $25,000 vaya a poder viajar al espacio. Y no solo viajar al espacio y mirar por una ventanita, salir al espacio. ¿Vais? $25,000. Todo. ¿Viste? Y lo van a poder hacer. Después, ejemplo de la misma línea, Microsoft le prestó la inteligencia artificial a los investigadores, no me acuerdo qué universidad, pero una universidad que se dedican a buscar nuevos materiales. Obviamente, si tú pudieras rápidamente en un laboratorio juntar todas las moléculas y todos los átomos de todos los elementos conocidos, etc., eso tiene no solo un costo, sino que una complejidad técnica, pero los puedes simular. ¿Sí? Entonces agarráis un computador relativamente inteligente, le ponéis todas las leyes de la química, la física, etcétera, al nivel que entendemos la materia, ¿cierto? Atómica, subatómica, y básicamente hizo en 80 horas algo que los propios científicos declaran, esto no nos hubiera tomado, nos hubiera tomado años, años. Y este compadre lo hizo en 80 horas. ¿Qué hizo? Probó en un simulador nuevos materiales, que son combinaciones finalmente de las moléculas o los átomos puros existentes, excelentes candidatos para, por ejemplo, mejores baterías, que con el mismo tamaño de la batería quepa 3, 4 veces la energía que cabe hoy día para que un auto eléctrico no tengáis que hacer el trade-off entre no llego a Viña, si no me enchufo, pero no quiero contaminar, etc. Entonces, esto nuevamente para mí, ¿cómo lo hizo la inteligencia artificial? Es menos relevante que cachar que hoy día la ciencia de materiales, en el ámbito que sea, se va a acelerar. No en un delta, un 10, 15% más, en órdenes de magnitud. Entonces, importante porque básicamente, ¿qué sectores se van a ver afectados en caso que esto ocurra? La revolución gracias a la AI de los materiales, ¿no? Entonces, alimentos y agricultura, automóviles, aeroespacial, aviación, bienes de consumo, servicios, retail, cuidados de la salud, infraestructura y construcción. Pregunta, ¿a quién no le afecta eso? ¿Directa o indirectamente? ¿O porque trabajáis en eso, o eres consumidor de aquello? O, ya, no sé qué ámbito de la vida nos queda fuera. Entretención, quizá. Entonces, nuevamente, para profundizar, ahora agarro otro conjunto de convergencia tecnológica. Reitero, probablemente siempre voy a agarrar inteligencia artificial. Y aquí yo no estaba de acuerdo con Colin, pero quiero dar un par de ejemplos de sustentar que muchos de los que estamos aquí vamos a vivir 50 o más años gracias a la ciencia y los descubrimientos que vienen. ¿Sí? Si alguien llega relativamente bien al año 2049, va a escapar de la muerte biológica como la conocemos. Se llama la velocidad de escape de la muerte. Por cada año que te logres mantener vivo, la medicina, la tecnología, la ciencia te va a dar más de un año de vida. Ojo, a pequeño recauchaje, ¿eh? Te cambio el ojo, te cambio el páncreas, te muevo aquí, te saco el hueso, te pongo uno hecho con impresora 3D, tu corazón, etc.
Pero técnicamente, a menos que tengáis un accidente, muerte natural o por degradación biológica, si tú estás en el año 2049 relativamente sanito, escapáis de la muerte. Entonces, fíjense, es esta cuestión increíble, porque nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo la AI? Está potenciando el descubrimiento de nuevas drogas, dato duro. Hacerlo con terapias de precisión es en probabilidad de éxito de pasar todos los test clínicos y que esta cuestión funcione, no 20% más, 2.1 veces más, ¿sí? Y el costo se reduce a la mitad. Entonces, de nuevo, hagan el cálculo lineal, estas cosas son exponenciales, pero lineal. Si me demoro, o sea, si tengo el doble de potencialidad de éxito de descubrir una droga que funciona y me cuesta la mitad, o sea, win-win, ¿sí o no? Doble efecto. Entonces, no solo va a haber más descubrimientos, sino que además yo creo que van a haber más players, porque tenéis que tener menos lucas, todo se simula en un computador, etcétera, etcétera. Hoy en día existen laboratorios de alta precisión química al que tú le podéis mandar la receta de la molécula que queréis que prueben y te fabriquen y te devuelven el tubito de ensayo. Lo hacen alumnos de colegio en Estados Unidos, ¿sí? Y hacen experimentos de modificación de ADN, etcétera. Y miren el tamaño de la oportunidad. Entonces, perdón. Básicamente, el 2023, el año pasado, las terapias de precisión en total en el mundo no alcanzaban el trillón de dólares, trillones americanos, ¿sí? En 7 años más, entre todas, estamos hablando de casi entre 4, 4,5 y 5. Los que están en el mundo de los negocios y le ha tocado ver proyecciones de crecimiento de mercado, etcétera, ¿habían visto alguna vez algo así? Yo jamás. Pero en nada. En 7 años, quintuplicar una industria. Es grotesco, ¿no? Y lo segundo que hay que saber de esto, y por eso creo que en esta charla en particular, que hay gente de todos los perfiles y todas las edades, a todos nos importa si nos vamos a morir o no, es que esto es increíble. Yo no lo sabía hasta que lo investigué hace poco. Me tocó dar por lo demás una charla para los ejecutivos de UC Christus, que es muy choro porque el 50% son médicos, ¿sí? De la Universidad Católica, etc. La Facultad de Medicina es socia de la Red Christus, ¿no? Y el otro 50% son gringos ejecutivos, MBA. Y nunca se habían juntado en 2 días de reflexión estratégica, en casi 10 años de partnership, y ellos los tenían todos. Entonces hacía preguntas difíciles, como por ejemplo, a ver, ¿quién es el CFO de esta cuestión? Dice, ¿cuánto facturamos hoy día en terapias de precisión? Y él dice, menos del 2% de la facturación. ¿Y qué vais a hacer? Porque si el 2030 eso es todo, ¿cuántas máquinas tenéis que comprar? Y empezaron discusiones muy potentes. Y ellos sabían esto, ¿eh? Y los médicos y los MBA quedaron así con la boca abajo. Miren qué fácil. Ustedes saben que desde la información guardada como ADN en tus células hasta tu fenotipo y tu expresión corporal, hay varias capas, ¿no? Entonces están los genomas, los epigenomas, los transgenomas, los proteomas, los metabolitos, etc. ¿Ya? Y todo esto conversa. Entonces, el ser humano, con su limitada capacidad mental, empezó a analizar esto por capas, por layers. Y tenemos un entendimiento relativamente bueno del genoma, y de ahí hacia arriba cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos. Pero no nos daba el coco para ver las relaciones entre estas capas. Pero a la AI no le molesta nada que en vez de analizar en un plano dos, tres variables, 250.000 y encuentra todas las relaciones. Es interesante porque la máquina no sabe qué es causalidad, no sabe cuál es causa y cuál es efecto, pero te dice acá hay una correlación. ¿Sí? Bueno, entonces estudiar estas una, dos, tres, cuatro, cinco capas, todas en simultáneo y mirar las correlaciones de que cuando yo ajusto un gen acá pasa tal cosa a nivel del ente o el ser, o viceversa, bueno, ha llevado esto a una velocidad de avance descriteriada, ¿ya? Y es tan descriteriado que es difícil de explicar los órdenes de magnitud más grandes que esto nos permite hacer descubrimientos. Entonces, nuevamente, antes esto era un mundo, ¿sí? Y la traducción del DNA al RNA es básicamente lo que excreta la célula para de alguna manera generar
proteínas que a su vez afectan tus tejidos, ¿sí? Estoy haciendo así ultra simplificado porque no soy experto, y finalmente tu fenotipo. Y de ahí está toda la correlación de quién es más propenso a cáncer, quién es más propenso a ser adicto al alcohol o a las drogas, etc. Pero no entendíamos, no nos daba la mente para entender estas relaciones, a ningún PhD biológico del mundo. Y si tú le decías, o sea, él te iba a decir, yo sé que las relaciones existen, no sé qué es causa-efecto, no sé cómo evaluar la intensidad de cada factor sobre ese efecto para acá y para allá. Ahora sabemos. Y no lo sabemos hace mucho, ¿eh? Lo sabemos hace como 18 meses. Y lo más increíble de todo es que, si ustedes conocen, es un proyecto abierto en donde creo que Google donó la capacidad de cómputo y las universidades que participaron en hacer todo este mapeo multilayer lo dejaron abierto para el mundo, ¿sí? Y aquí entonces viene lo que hablaba hace un ratito de Wright. Wright predice algo maravilloso. Ustedes han escuchado, supongo todos, la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore, famosa por Moore, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, que dice que cada 12 o 18 meses, por los mismos $100, yo puedo comprarme un chip que hace el doble de operaciones, ¿sí? Entonces, el doble sobre el doble sobre el doble, en un periodo de pocos años, es mucho. Bueno, Wright dice algo parecido, pero no lo mismo. Entonces, él dice, básicamente, en la medida de que yo fabrico más unidades de algo o presto un servicio más masivamente, la siguiente unidad decae en precio de manera exponencial, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esto es lo que cuesta, ponte tú, lo secuenciar, ¿cierto?, los proteomas humanos desde el 2011 al 2013, y podéis al 23, perdón, y podéis proyectar cómo sigue la curva, y ¡oh, qué casualidad! Así vienen subiendo los biomarcos de pacientes en Estados Unidos para hacer trials, digamos, de nuevas drogas. Entonces, Wright, un crack que vivió en estos años, se enamoró de la aviación. Entonces, en este paper, que es de, ustedes no van a leer ahí, pero dice febrero de 1936, él se dio cuenta que en una industria tan nueva como fabricar aviones, la primera vez que hacíamos un flap nos costaba un ojo la cara. La segunda vez, mitad del otro ojo. Y de ahí para adelante como que agarrábamos maña. Entonces ahora podíamos hacer varios y qué sé yo. Y cuando ya llegamos 100, 1000, etcétera, la verdad es que cada flap ya no cuesta nada. Y lo hemos vivido nosotros, ¿sí? Entonces, lo hemos vivido de manera menos acelerada de lo que lo vamos a vivir ahora, pero básicamente es un excelente sustento, para los que les gusta la matemática, de cómo el impacto de la inteligencia artificial, cuando antes era como secreto, parte de la cadena de cómo afectan el ADN en tu desarrollo como persona, bueno, las drogas se van a producir muy masivamente, por lo tanto muy baratas, los servicios de analizarnos a nosotros, ojalá una vez al año o más seguido, va a ser así como cuando pasáis por los aeropuertos en Estados Unidos y te paráis así y salís y ya está ahí analizado, etc. Todo va a confabular, no solo para que sea un gran negocio a los que les interese y están buscando a dónde invertir, sino que para que realmente el acceso y la velocidad con la que nosotros podamos vivir esta vida media acelerada de no morir o de vivir sanos por muchos años, va a ser increíble. Y por último, biología programable. También es imposible, porque hasta aquí lo habíamos hecho sin computadores inteligentes, el CRISPR. Ese, si ustedes se acuerdan, no quiero recordarlo, pero en el COVID, las famosas vacunas no chinas, las nuevas, o sea, es que a la gente ahora le está saliendo un poroto verde, ¿eh? A las que nos pusieron la China estamos conectados a internet, eso es mucho mejor. Pero las nuevas, las de RNA mensajero y todo, que no sabemos qué cagada nos van a dejar, perdonen el francés, pero es cierto, es básicamente modificarte el genoma. ¿Ustedes saben cuánto se demora una terapia de genómica en modificar todos los genes de todas las células de tu cuerpo? 3 horas. En 3 horas eres un mutante. Y todavía no han pasado ni 5 años desde que te mutaron. Estás mutado. Entonces no sabemos bien. Ahora, el siguiente nivel, esta tercera generación, ya era imposible siquiera diseñarla y hacer testeo y pruebas sin una inteligencia artificial. Hay demasiada variable en juego. Pero ya no solo cortamos pedazos del ADN, sino que ahora lo reordenamos. Yo tengo un problema con esto y voy a ser bien honesto. Yo creo que el mundo, desde el punto de vista ético y moral, no está preparado. Los que entienden lo llaman la paradoja de Hitler. Porque piensen ustedes, pues, jugar
a ser el superhombre, ¿ah? O a descartar de la genética todo aquello que te parece burdo o malo, y eso tiene algún ribete medio moral y ético, ¿sí? No todo lo que es tu canon de perfección y belleza es universal, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a decidir? Y por lo demás, vaya a ser libre, ustedes, no sé, acá hay gente joven con niños chicos que todavía eventualmente van a tener más niños chicos, tú debes estar enfrentado o enfrentada a la siguiente decisión. ¿Me compro la genética para que chutee como Messi? Es que si no, los amiguitos sí, y no va a poder jugar fútbol. ¿Me compro la genética del músico que más me gusta para que salga afinadito el niño? No sé, pero es un problema. Para terminar con esto, pero básicamente me encanta esta frase, ese libro les puede explicar y que puedan percibir que básicamente hasta ahora en biología y medicina no sabíamos nada y seguimos sin saber un carajo, pero ahora vamos a empezar a saber de verdad. Entonces pronto la vida ya no será un juego de azar, sino el resultado del diseño, la selección y la elección. ¿Quién vio la película Gattaca? A mí me recuerda a eso, sí. ¿Ya? En este ámbito, la inteligencia artificial sospecho que la vamos a detener como sociedad porque hay cosas que no nos hemos podido poner de acuerdo, no porque la tecnología no esté lista. Para los más avesados, o sea, porque el día que te digan conéctese a internet su cerebro, yo estoy primero en la fila, duermo la noche antes afuera de esa tienda para que me lo pongan. Sonó feo lo último. Pero sí, o sea, de todas maneras. Los que se rieron, la cacharon. Bueno, déjenme hablar de inteligencia artificial si es que hay algo más que decir y que no lo hayan escuchado antes, después me dirán. Entonces, lo primero, el otro día, mirando un poco de para dónde va el mundo, estos son como los 50 grandes, si ustedes quieren, títulos de la canción en donde debería el mundo moverse, tanto el mundo de los negocios, las inversiones, como los desafíos más grandes ecológicos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todos los que tienen un puntito morado que yo le agregué, tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Ah? Entonces yo les diría, la inteligencia artificial está dentro de todo lo que viene en general. Y partamos básicos, porque como decíamos que era una conversación para todos, yo me he dado cuenta que es mucho más fácil explicar qué es la inteligencia artificial haciendo un poco paralelismo, qué es, qué no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, es un software, como cualquier otro. ¿Quién de acá compró alguna vez el Windows 95 que venía en una caja con un libro, con un CD, o el DOS 3.1? ¿Ah? Ya. Es la misma hueá, es lo mismo. Son instrucciones codificadas normalmente en C, para los que estudiaron algún lenguaje de programación. Pues el C está muy cerca de la máquina, del assembler, entonces más eficiente. Y lo creó obviamente un ser humano, y entonces, ¿qué gracia tiene? Bueno, es un software que le enseña al computador a comprender y generar conocimiento de manera muy parecida a una persona. O sea, el mejor paralelismo es, ustedes tienen un niño que está aprendiendo que los animales, por ejemplo, los colores. Entonces tenía unas tarjetitas, entonces dice, ¿qué es esto? Y él te dice, un monito. Entonces no, está quebrado. ¿Qué es esto? Una jirafa, no. Y de repente, ¿qué es esto? Una paloma. ¡Bien! Y tú lo felicitas y le das un fruyelé. Algo cambió en su cerebro, una nueva sinapsis y una nueva reconexión ahí que nadie te la puede explicar. Nadie nunca ha entendido cómo aprende el ser humano, pero resulta que aprende. Imagínate, tú podías hacer esto con un niño para todos los ámbitos del conocimiento a velocidad hiperacelerada. Entonces él ve 80 millones de tarjetas de animalito en 30 segundos y después a la 81 tú le preguntáis qué es esto y probablemente no se va a equivocar nunca. Y así, multiplícalo por todo. ¿Cuál es la diferencia? El niñito, por lo demás, aunque no sepa todavía hablar, es más perceptivo y más inteligente que la mejor inteligencia artificial que tenemos. Tiene sensores, ¿cierto? De vista, olfatos, tacto y auditivo, y algunos tienen uno más místico, que le permite estar captando data permanentemente del mundo. Y al procesarla, no es que él genera memorias, eso no es así. Lo que él genera son reconexiones cerebrales dentro de toda esta malla que se llama su red neuronal. Bueno, alguien lo dibujó en papel en el año 1943 y se llama Alan Turing. Y dijo, si algún día tuviésemos la tecnología, esta red neuronal la podríamos hacer con circuito. Tuvimos la tecnología.
Entonces, y es muy importante decirlo, es propiedad y está controlado por personas, como cualquier otra tecnología, ¿sí? Entonces, con esto partamos bajándole un poco la pelota al piso. Bueno, ¿qué no es? ¿Quién se acuerda de ese? Terminator, el T-1000, Skynet. Bueno, no es Skynet, no es, por supuesto, un software asesino, robots que de un minuto para otro van a cobrar vida y nos van a matar a todos. Esta weá no tiene más vida que tu tostadora de pan, ¿sí? Le tiráis el cable, ya. Y de hecho, no van a decidir nunca que la mejor solución para combatir, qué sé yo, el calentamiento global es asesinar a toda la raza humana y destruirlo todo como en las películas. No va a pasar, ¿sí? Para los que tengan duda, hay un cuento de Isaac Asimov maravilloso, que muy antiguo, así que debe ser de los 70. Mi viejo me leía cuentos de Isaac Asimov para irme a acostar de niño, en que él declara los tres principios que tiene que cumplir cualquier máquina, y uno es no volverse en contra del ser humano. Esto está escrito. De nuevo, la inteligencia artificial nació en 1940 como concepto. No la habíamos podido fabricar nomás, pero ya la teníamos conceptualmente. Y había muchos que se pusieron a pensar entonces las reglas del juego, etc. Esto de que no lo hemos pensado, bluff, lo sabemos. Y es válido preguntarse por qué el pánico entonces. Entonces, cáchense esas noticias, que después les digo de dónde las saqué. Pero desde que el ser humano tiene tecnología, permanentemente y mucho antes de la inteligencia artificial, estamos cagados de miedo de que las máquinas nos van a reemplazar, de que nos vamos a quedar sin pega, de que nos van a matar a todos, de que vamos a ser unos malditos parásitos incapaces de hacer nada si no es con electricidad y máquinas funcionando, etc. Increíble. La página se llama The Pessimist Archive. Tú ponías el año y te tiran las noticias que salieron en el diario. Por ejemplo, hoy día 2024 te va a salir la del Mercurio. ¡Qué miente! Pero te podía ir tan atrás como 1850 y desde, podríamos decir, la revolución industrial, ¿sí? Circa, le tenemos un pánico horrible a esta weá de que la tecnología nos va a quitar la pega, nos va a matar a todos, nos va a... ¿Ya? O sea, no es nuevo el fenómeno, no nació con la inteligencia artificial, nació con la tecnología, ¿sí? De hecho, AI will destroy jobs y la que sé yo. Entonces, ¿qué es, qué no es y la que más me gusta? ¿Qué podría ser? Y la próxima vez que ustedes estén en un cóctel así jugando golf acá o qué sé yo, ustedes háganse los cancheros y digan, oye, pero si está bien lo que es, lo que no es, pero ¿qué es lo que podría ser? Y todos los van a mirar, ¿what? Y tú le vas a decir, obvio, pues, obvio, obvio. La inteligencia artificial es como una herramienta dorada que tenemos en la mano. Y es una manera, miren qué bonita la frase, una manera de hacer mejor todo lo que nos importa. Dime qué te importa y lo más probable es que yo tenga una buena respuesta por qué con inteligencia artificial va a ser mejor, más asequible, más inmediato, de mejor calidad, más barato, bla, bla, bla. No he encontrado nadie que pueda contradecirlo. Por lo tanto, la próxima vez que ustedes les pregunten, ¿pero qué es la inteligencia artificial? Ustedes digan, esa es la pregunta, está mala. Como hacía el guatón Flores. ¿Alguien fue alguna vez a uno de los talleres del Flores? ¿No? Él no respondía a las preguntas que no quería responder. Entonces, cuando hacía una pregunta, que decía, tu pregunta es mala. Así te humillaba, para partir. Entonces, tú le decís lo mismo, pero con cariño a tu gente, cuando tu pregunta es mala. Es acotada. Mucho mejor preguntarse, ¿qué podría hacer? Y de nuevo, con este framework y abrazando un poco la ambigüedad que les dije al principio y entendiendo que esto son olas tecnológicas, ya estáis listos, ya te puedo ir. Puedo irse. Director, te tenía que ir temprano. No todavía, está entretenido. Bien. Entonces, ¿por qué digo que esto es tan bacán? Porque de hecho ya lo percibimos. No tengo idea cómo traducir al español el AI augmentation, pero básicamente ustedes entienden. La aumentación de nuestra capacidad cerebral producto de la inteligencia artificial partió hace mucho rato. Te puedo dar ejemplo. ¿Tú creís que Netflix, cómo sabe qué queréis ver a continuación? ¿Tú creís que Amazon, cómo sabe qué otro producto queréis comprar o Mercado Libre si ya compraste ese? ¿O qué vaya a pedir para comer hoy día? Etcétera. La inteligencia artificial está en muchos procesos con los que nosotros interactuamos día a día aunque no lo sepamos. ¿Sí? ¿Para qué hablar de cuando te escucha la máquina hablando con un amigo y le decís, vengo fascinado, acabo de estar de visita en el lago Ranco, me quiero comprar un terreno? Y después lo único que te aparece en Google y en la búsqueda es terreno de...
¡Qué casualidad! ¿Ah? ¿O tú pensabas que era como sincronía universal de Carl Jung? Hay gente que me dice eso, po. No sabéis lo que me pasó. Estaba hablando con un amigo y de repente me meto a la tercera y justo aparecen las mismas zapatillas que yo le dije que ayer vi a un compadre en una discoteca y me quiero comprar. Sincronía universal. Si tú queréis creer eso. Bueno, entonces esto partió hace mucho rato, ¿sí? Y como ya ha comenzado, lo que vamos a ver es que esto solo se va a aumentar. Entonces aquí primero, ¿cómo podría decirlo? Haters de la inteligencia artificial me dicen, ¿veis que nos estamos volviendo más tontos, weón? Si la máquina está pensando por ti. Entonces, déjenme hacerle un par de preguntas para que lo aclaremos al tiro. En los años 80 y 90 quizás, ¿cuántos teléfonos te sabíais de memoria? Mamá, papá, oficina, casa, polola, ¿cierto? Mejor amigo, segundo mejor amigo, tercer mejor amigo, la abuelita de repente, etc. ¿Sí? ¿Cuántos teléfonos te sabía hoy día? Ni el tuyo. O sea, true story. Yo estaba en Ciudad de México por pega y ahora, para el 18, mi señora viajó viernes en la noche, llegaba el sábado en la mañana. Se le cayó el teléfono en el asiento del avión y no lo podía sacar. Y la compañera de asiento, una persona que no conocía, le prestó el suyo y me mandó un mail. Porque no me pudo mandar un WhatsApp porque no se sabe mi teléfono. Yo tampoco me sé el de ella. Pero... Entonces, no sabemos ni... Ya. Yo tengo un amigo que le decimos el pendrive. Tú le decís una vez un número y se lo acuerda para siempre. Entonces se sabía todas las patentes, todos los teléfonos, de todos nosotros y de todas nuestras familias. Una cosa increíble. Entonces... te he vuelto más tonto por no entrenar el músculo de la memoria numérica de teléfonos. No. Yo tampoco creo. Estás gastando esa capacidad cerebral en otras cosas, ¿sí? Entonces, ay, es que las máquinas nos vuelven tontos. No es cierto. ¿Ah? No está ni demostrado ni tu intuición te dice que es así. Así que olvídense. Y volvemos al tema, entonces. Puta, pero vamos a perder la pega. Miles de trabajos se van a reemplazar. ¿Qué vamos a hacer? Perdón. De ahí tengo varios comentarios. ¿Eh? Estas historietas son solo como, ¿para qué voy a contratar máquinas si hacen... O sea, perdón, ¿para qué voy a contratar personas si las máquinas trabajan 24/7, no hacen huelga, no piden aumento? No durmieron mal, ni llegaron con caña. O lo que sea. Entonces, es cierto, yo pienso, y en esto quizás hay alguien que esté en desacuerdo, dígalo, que la persona que cobra peaje en la Norte Sur a la salida de Talca un martes de agosto a las 4 de la mañana, es bueno reemplazarla por una máquina. ¿Sí? Sos riesgo de que a lo mejor en su transición laboral como sociedad quizás hay que apoyarlo porque le va a costar reinventarse. Y a todo ese cuento de nos vamos a quedar sin pega y cómo nos vamos a adecuar, ¿saben cuánto tiempo dura? No, un poco más, pero hay una generación que tiene el problema. El cabro chico que hoy día tiene menos de 10 años, él es nativo de la inteligencia artificial. Y en 15 años más, cuando salga al mundo laboral, ¿tú crees que va a tener algún problema? Y cachen el argumento a favor de mi punto. Todos los que estamos aquí, porque no nos acompaña creo que ningún millennial ni centennial, nos acordamos de un mundo... sin celulares, ¿cierto? Sin internet. Yo me acuerdo que yo entré a trabajar y había computador, pero no conectado a internet. No sé para qué sirve esa hueá hoy en día, pero... O sea, ya no hay internet en la oficina y lo primero que hacía es salir corriendo, porque esa oficina no sirve para nada, ¿cierto? Ya. Pero ¿nos morimos todos sin pega? Entonces, yo creo que la AI no te va a quitar el trabajo. Ni a ustedes, ni a la próxima generación, etc. Pero una persona usándola, te la va a quitar. Y esto me encanta decírselo a los ejecutivos, a los emprendedores, a los empresarios. Tú te volvís menos sexy si no erís una compañía que abrazó la AI, por lo tanto el talento joven no va a trabajar para ti. Y segundo, si tú no tienes automatizaciones y eficiencias logradas a través de la inteligencia artificial, vaya a quedar fuera de mercado, vaya a quedar offside, vaya... Esto no es optativo, ¿ya? Y quizás esto es el único mensaje más
negativo, si ustedes quieren, y poco optimista. Para el que sea rebelde a esta altura de la charla y todavía diga, me importa una raja, yo esta cuestión no me da lo mismo. No, te tiene que importar. Y da lo mismo en qué etapa estáis, empezando una carrera, terminándola, o dedicado a las ONG o al jardín. Vaya a quedar tan offside social, cultural, empresarialmente, que de verdad esto no es optativo. Y una reflexión más. La tecnología, la verdad es que ha estado presente, ustedes saben, desde que el hombre es hombre, porque resulta que en esta escena de cavernícolas nerdentales, antes de que se les ocurriera la lanza para cazar un alce o un mamut, necesitaban como 8 compadres. Uno los distraía por acá, otro por allá, otro tiraba un piedrazo hasta que lo mataban. Bueno, un día un nerdental, jugando quizás con una piedra, le sacó punta a un palo, ¿sí? Y se dio cuenta que si aprendía a tirar la lanza con clase, solo se mataba a un alce. Entonces, de nuevo, los pesimistas de la tecnología te hubiesen dicho, se cagó al otro 5 compadres de la manada. Los dejó sin pega. ¡Pamplinas! Ahora esa manada tiene el potencial de cazar 5 o 6 veces más alces por día trabajado. Y a lo mejor se le ocurrió salar la carne para guardarla para el invierno. Y a lo mejor empezaron a hacer trading de carne de alce por no sé qué de la tribu del lago. Ah, mira, qué buena forma de verlo. No, es que es la única forma de verlo. La otra es pamplinas y su intuición lo sabe, ¿sí? Entonces el mensaje es esto. La tecnología nos ha reemplazado siempre, coma, y eso es bueno. Si alguien tiene un contraejemplo, bienvenido, ¿eh? Pero de verdad, en el largo andar de la civilización humana, la tecnología nos ha reemplazado siempre y eso es bueno. Esto igual como el tema de la seguridad, que uno va poniendo alarma y el ladrón aprende y entonces le ponía otra cosa y aprende y cerco eléctrico. Entonces como que hay que ir ahí a catch up. Por eso no es optativo, ¿sí? Pero malo no es, todo lo contrario, es muy bueno. Aquí una gráfica para que ustedes se busquen en sus diferentes profesiones y actividades profesionales. ¿Quién va a cagar más rápido? ¿Ya? Entonces, alguno, es interesante el gráfico, ¿eh? Hay alguno, lo azul oscuro, que es muy difícil reemplazarlos por inteligencia artificial en sus labores, ¿sí? La gran mayoría van a tener un complemento con la inteligencia artificial. O sea, alguien que te lea los mails y te los explique, te prepare las presentaciones, eso ya existe ya, ¿sí? Bueno. Si eres un investigador que busca moléculas, cagaste, compadre. Y si eres, de hecho, un computer mathematical, si no lo haces con apoyo, ¿qué hay fuera del mercado? Bueno, y los grises nomás son los que van a quedar fuera del mercado. Entonces, me encanta los abogados. ¿Hay algún abogado en la sala? 1, 2. Bajen nomás la mano que no los tengan cachados. El 80% de la pega de un abogado se llama casuística. Escuchar el problema, la situación y acordarse de una forma inteligente redactar la solución. Estoy simplificando infinito, pero tú sabes que eso es una parte importante de tu pega. Bueno, ahora hay un abogado que ha visto todos los contratos del mundo mundial y se sigue actualizando en tiempo real, cosa que tú no tenías el tiempo vital para hacer, ni leer. Y tiene una gaveta, compadre, infinita. Entonces abre así y encuentra una casuística igual o prácticamente igual al nuevo problema, listo. Entonces, imagínense no hacerlo con un abogado robot o uno con apoyado por la inteligencia artificial. Bueno, de nuevo, búsquense, acá hay de todos. La más genérica, quizá el management, si te fijáis, solo una partecita de lo que tú haces, y si nos queda tiempo al final de esta charla les voy a decir cuál es irreemplazable. Entonces, si tú eres una persona que es gerente, administrador de equipos, emprendedor, lo que sea, y su día a día es coordinar a otras cabezas pensantes, pucha, hay una partecita y ahí van a quedar los mejores, ¿no? Entonces, a mí me dicen mucho, ya, weón, pero en verdad, córtala, si una cosa es hablarle en un chat a una máquina que parece inteligente y otra cosa es que me reemplacen la pega. Miren,
Antes de mostrarle esto, este se llama Figure 1 y ya van como en el 2 o el 3. Y lo que tiene adentro la cabeza, ustedes lo tienen en el teléfono, se llama ChatGPT. ¿Ya? Y para que sepan, que para estas cosas son pocas lucas, esto se fabricó, este ya no es prototipo, es un producto comercializable, comprable, se fabricó y se desarrolló con nada más que 70 millones de dólares por una startup. Esto no es ni de Google, ni de Facebook, ni de Amazon, ni de nadie. Bien. So let's watch. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Of course. O sea, piensa como nosotros y se mueve mejor que alguno. ¿O no? Entonces, de nuevo, la mecatrónica. La mecatrónica, la forma en que él se mueve, estos servos y robots, etc. Pueden imaginarse que con más lucas y, de nuevo, ley de Wright mediante, pronto van a estar al alcance de nosotros. Tú vas a tener eso en la casa o en la oficina. Las empresas productivas, las fábricas, las líneas de producción, las máquinas que fabrican plástico, calzado o, qué sé yo, piezas para la minería, no van a cambiar. Lo que va a cambiar es que en vez de un ser humano, va a haber un humanoide que se mueve, cabe y se desplaza exactamente como un ser humano o con mejor precisión. Que no se cansa, que trabaja 24/7, que no para sindicato, que no tuvo una mala noche. No, claro, lo dije más elegante, pero sí. Que no pasó una mala noche porque la guagua estaba enferma o porque lo echaron de la pieza por fresco, etc. Entonces, y lo impresionante es que robots industriales costo efectivo, efectivamente los habíamos tenido antes, ¿no? Pero para cosas muy particulares. Por $1,000,000 te compras un robot que hace cirugías, pues se llama el Da Vinci, creo, o el Leonardo, lo están en la clínica, le esconde y te operan desde Singapur, ¿no? Drones militares, qué sé yo. Pero empezáis a moverte para acá, ¿no? Y lo que ocurre es esto, pues que las cosas empiezan a caer en montos de plata bancables, ¿cierto? Y los robots industriales que podrían ser esos brazos que están en una planta de Toyota, están por aquí, pero vamos para acá, ¿sí? Entonces, ambientes no estructurados, compadres de menos de $10,000. Eso es real, esto no es mañana, nada, ¿no? Entonces, miren la distancia, pues. Sí, efectivamente, hacer un packing robotizado para la fruta, somos grandes exportadores de fruta, es inalcanzable para muchos de los productores, pero poner un par de bicharracos a cosechar, cero rollo, o armar las cajas. Yo creo que hasta el arándano te lo pueden así poner en el clamshell sin reventarlo. Entonces, esta cuestión es en serio y es de verdad. Y cada vez más asequibles, pues como les digo, lay the right mediante. Entonces estos son los robots industriales, yo estoy hablando de los más humanoides. Pero miren la tendencia de precio. Nunca se movió realmente los $100,000 la unidad y de repente, oh, pff, fantástico. Sigan la tendencia, right again. ¿Sí? Los más optimistas, Elon Musk, por ejemplo, dice en los próximos 10 años se van a machear la cantidad de humanos en la Tierra con robots en la Tierra, o sea, uno a uno. ¿Sí? Y altamente probable que en 20 o 25 años más tú tengáis más de un robot. Puedes tener uno en la casa, puedes tener otro en la oficina, puedes tener otro en, no sé, po, tu casa, tu parcela de agrado, etc. Y todos los compadres, además, van a hacer lo que tú les pedís que hagan en el tiempo prudente y sin reclamar, ¿no? Bueno, y esta automatización no es primera vez, por eso les digo que esto va a pasar, hay buen sustento histórico, no es primera vez que ocurre, porque mira, cuando inventamos las lavadoras de ropa, ¿sí? El proceso, el tiempo para hacer la lavandería pasó de 15 horas a 2, ¿ah? A mano lavadora, 87% de disminución de tiempo. Tiempo para fabricar un automóvil, desde que hacíamos todo a mano, como algunos ciúticos de la Rolls Royce creo que siguen haciendo. Yo creo que, o sea, no sé cómo lo harán, ¿eh? De repente tienen así un horno, un alto horno, le meten adentro la aleación y tienen un molde que vacían a mano para sacar la puerta. Yo no les creo, según ellos que hacen todo a mano. O sea, pero en una de esas. Pero, en fin, 88% reducción desde que hay líneas de ensamblaje automatizadas, ¿no?
Este es increíble, ¿eh? Desde que el Amazon tiene robots en su sala, que los han visto todos, que son como unos, ¿qué podríamos decir? Pesas así, unas balanzas con ruedas que se mueven, levantan los anaqueles, etc. Ya, eso es caro. Falabella no tiene plata para... O Ripley o París, da lo mismo. No tienen plata para cambiar todo el layout de la bodega para que estos robots puedan levantar unos anaqueles especialmente fabricados. Esto es como las impresoras. Te regalo el robot, pero me tienes que comprar los anaqueles. Pero sí tienen plata, y la van a tener, para en vez de tener personas recorriendo y haciendo el picking y echando en una canastilla, un robot como el que acabamos de ver, ultra productivo, o sea, caminar rápido, etc. Bueno, en Amazon, con esas cagadas de robot que tienen, Kiva se llaman, esas ordinarias, el tiempo para armar un pedido, para poder despacharle a un cliente que hizo una compra online, bajó un 78%. Entonces, de nuevo, y por favor, levante la mano, encantado, igual más cerca botera. ¿Alguien todavía cree que esto no va a pasar? Si tenía un robot de $10,000, que es igual que un humano, más fuerte, no se cansa, consume solo energía eléctrica y nada más, y trabaja 24/7, que puede hacer todo lo que tú hagáis, cognitiva y físicamente. ¿Alguien tiene dudas que eso va a ocurrir? Pues ponernos de acuerdo en el plazo, ¿eh? Pero sí. Buenísimo. El primario no necesitaba la energía y resolvía y aprendió a resolverlo todo. ¿Qué vamos a hacer cuando se corte la luz? Es mala tu pregunta. Es mala tu pregunta. No, a ver. Tú estás asumiendo algo que yo no estoy necesariamente alineado, que es que se va a cortar la luz. O sea, que nos va, lo que queréis decir, supongo, es nos va a faltar energía para la cantidad de robots y huevas que queremos alimentar. A ver, la respuesta corta, larga vida a la generación nuclear. Va a volver con todo. Es segura, es estable, se puede construir en unidades pequeñas que no explotan, es más, sin refrigeración forzada. Les puedo mostrar, tengo láminas de eso, pero no sé si nos va el tiempo. Y viene a la cola, porque eso es la fisión nuclear, es romper núcleos de átomos. Viene la fusión, que libera, que es poner un sol en la Tierra. Teníamos un único problema, sabíamos hacerlo, era dónde poníamos ese plasma de helio, perdón, de hidrógeno para transformar en helio, que es tan caliente que no hay recipiente en la Tierra. Y un genio ruso dijo, puta, hagámoslo levitar entre dos imanes, po, que flote. Ah, mira qué buena idea. Funcionó. Entonces hoy día tenemos unas donas, así forma un toroide gigante, que se llaman los reactores, estos tienen un nombre muy bueno, el Tokamak. Diseño ruso de los años 60, conceptual, hoy día fabricado, que logran soportar tal cantidad de hidrógeno en estado de plasma que por energía adicional agregada para elevarle la temperatura sacamos ya más energía liberada de la fusión de átomos de hidrógeno, que su byproduct es helio. Que aparte de hablar así chistoso, no le pasa nada al medio ambiente. Entonces, esa es la respuesta corta, puedo ir más largo, pero básicamente no vamos a tener un gran apagón. Ahora, alguien dijo por ahí algo que para lo que no tengo respuesta. Si vienen estas ráfagas solares y quema todos los chips en la Tierra y la cuestión, ¿cuánto nos demoramos en volver a rearmarnos? Pues yo le hice esa pregunta cuando conocí a la querida Maida Marvilá. Había un tercer charlista, que es un geopolítico, un tipo que ha pasado toda su carrera asesorando al Estado Mayor Conjunto y al Ministro de Turno de Defensa en Chile, con estudios en Estados Unidos, un señor top, que básicamente hace escenarios futuros de geopolítica, guerra y qué sé. Y entonces él me dijo, con esto me estoy desviando heavy, pero ya, vale la pena la respuesta. Dice, es altamente probable que el mundo se dirija a un conflicto de alto escala, digamos, bélico. Es altamente probable, sobre todo porque cuando se empiezan a acabar los recursos o las fuentes primarias de vida, nos ponemos egoístas y nos peleamos todos con todo. Es altamente probable que ese conflicto termine con algo de explosión nuclear, ¿sí? Algo. Ojalá no sea mad y que nos vamos todos para la casa, sino que se las tiren por allá lejos y acá por último quedemos algunos vivos. Y él dice, es probable que haya una disminución radical de la población en la Tierra después de ese suceso. Lo cual, por un lado bueno, pero por otro lado es terrible. Y lo más terrible que está inducido en eso es que vamos a perder mucho avance tecnológico. Puede que se destruyan todas las fábricas de chips y esa hueá no se reconstruyen en un día.
¿Puede ser que se rompa suficiente generación eléctrica actual en el planeta como para no poder alimentarlo todo? ¿Puede ser que se corte internet? Para todo ello, situación catastrófica, de verdad no tengo una buena respuesta. Para todo lo que es hacer el catch-up y a ganarle un poco a la cantidad de energía que queremos consumir, la respuesta ya está lista, tecnológicamente hablando. Algunos nos vamos a mover más rápido y otros nos vamos a mover más lento. Entonces puede ser que hayan países como Chile donde la permisología no permite nada, que en un minuto no tengamos más paneles solares en el norte o los cables del norte al centro no den para pasar más energía. Y como, no sé, pues, no sé si esto es idiosincrático exclusivamente nuestro, pero como nos gustan las cosas en la última hora, como comprar los regalos de Navidad y qué sé yo, pues que nos quedemos sin luz acá. Pero ahí tienen que ir para el norte un rato. Bien, entonces fíjense que hay papers hoy día que escriben los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial de Microsoft, ponte tú, que hablan que el ChatGPT-4, el que todos nosotros podemos usar y está disponible gratis, ellos ya vieron los primeros como destellos de este famoso AGI o Artificial General Intelligence, que básicamente la definición no es, no hay un consenso qué significa, ¿no? Pero básicamente es una máquina que hace todo mejor que nosotros y nos engaña al respecto, el pasar el test de Turing. La verdad es que yo creo que sí, el test de Turing hace rato que lo pasó, pero que sea una inteligencia capaz de superar o igualar a un ser humano, no promedio, el top de top en cada área y todo, todavía no llegamos, pero vamos a llegar. Y estos mismos cabrones, por otro lado, dicen, paren las rotativas, esto es más peligroso que la cresta, el mercurio miente. No dejen que nadie en el mundo avance desarrollando inteligencias artificiales, porque, y hagan un baneo de primero pedían 6 meses, etc. Todos firmaron la carta, todos, de Sam Altman a para abajo, todos. Los que importan, da lo mismo si yo ustedes la firman, pero los que opinan en esto, todos firmaron la carta y dijeron lo más peligroso que hay para el futuro de la humanidad es que los estados o los que rigen el mundo dejen que alguien avance en el desarrollo de inteligencia artificial tan bacán como nosotros ya lo hicimos. Entonces, para mí, acá hay una dicotomía que hay que entender, ¿sí? Entonces, nuevamente la historia. No sé si alguien está cercano a lo que ocurrió en los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, pero este libro es fantástico y lo explica muy bien. Básicamente, hubo dos fenotipos, dos perfiles de gente que estaba de acuerdo con esto. Y resulta que todas las prohibiciones, digamos, por extensión del análisis, pasa lo mismo. Están los puritanos, ¿sí? Esa señora ahí, digamos, los baptists, que decía, y ella de verdad se lo creía, que lo peor que le podía pasar a la sociedad americana era que hubiese alcohol, porque profanaba el espíritu protestante, digamos, del sacrificio y el trabajo, degradaba las relaciones dentro de la familia, bla, bla, bla. Y ella estaba profundamente convencida, ella o él, los puritanos, que el alcohol iba a destruir a la sociedad americana y que por lo tanto había que prohibirlo. ¿Sí? Tuve que estar en desacuerdo, pero era honesta. Y el segundo grupo, los contrabandistas, pues. Porque si yo tengo los bolas de hacer un negocio ilegal y todos los demás no, tengo un monopolio. Entonces estoy dispuesto a correr el riesgo de que me maten o me metan preso para siempre vendiendo alcohol ilegal. Lo único que quiero es que lo prohíban, porque voy a tener menos competencia. ¿Sí? Bueno, en la era de la inteligencia artificial, este fenómeno se repite. Tuve la suerte de ir hace 2 años atrás a Vancouver, a TED, TED.com. Las charlas TED se graban todas de una tirada en una semana en Vancouver, hace 25 años. Me vi que eran 2 módulos en la mañana, 2 módulos en la tarde, de 16 charlas diarias de lunes a viernes. Me perdí una solamente, me quedé conversando en el pasillo, pero la cagó lo interesante, entretenido. Bueno, Eliezer Yudkowsky, si alguien lo ha visto en algún video corto, largo o mediano, es el guaripola de la inteligencia artificial nos va a matar a todos, Skynet es una alpargata comparado con lo que viene, esto es realmente peligroso y se lo cree, ¿sí? Está súper famoso. Tuve la oportunidad de almorzar con él. Bueno, la verdad es que él no es su personaje como que amplifica mucho esto. Él es más inteligente y más conectado con la realidad. Ahora,
Él estuvo por 25 años dirigiendo uno de los labs que trató de acercarse al machine learning y hacer inteligencia artificial de a de veras. Y perdió la guerra, perdió la batalla, perdió la carrera. Y ahora entonces es un puritano, ¿ah? Y declara que esto es pésimo. Encontró su nicho, lo pescan de CNN, ABC, etc. Bueno, y obviamente el puritano y el contrabandista. O sea, Sam Altman et al. Pero básicamente los que ya la tienen, quieren que nadie más la tenga. Entonces, de nuevo, la dicotomía es tal que cuando ustedes escuchen estas cosas rimbombantes que nos van a matar a todos o que es un riesgo que todos la tengan, primero, no es tan así. Y segundo, traten de entender si estáis hablando de un puritano o de un contrabandista de esta cuestión. Porque todos tienen intereses creados. ¿Sí? Ahora, y este punto de verdad es quizás el más problemático. ¿Ah? Si a ustedes les pareció que lo que pasó en las redes sociales, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cambridge Analytica, las elecciones de Trump primera vez y todo el fake news y la cuestión. Es cierto que lo que se viene, ¿sí?, es mucho más desafiante para la humanidad. Si nos engañaron las redes sociales con unos bots ordaca, imagínate cómo nos puede engañar la inteligencia artificial con toda la capacidad de crear contenido falso o inducirte mediante contenido a ciertas conductas. Entonces, de verdad, si Cambridge Analytica con unos robots penca sacó electo un presidente en Estados Unidos, a mí esto me tiene con cuidado y no sin cuidado. Entonces, fíjense, Sora, ustedes todavía no lo han usado, no lo han liberado, pero es la herramienta de ChatGPT que tú le das un prompt en texto y te hace un video. Entonces, el prompt es el que están leyendo ahí, así de cortito. Un alien caminando naturalmente por las calles de Nueva York, estilo thriller de paranoia, 35 milímetros. Y eso te tira, sin más. O este, un close-up extremo al ojo de una mujer donde en el iris aparece el planeta Tierra. Miren la calidad del video. Solo lo creo con eso. Entonces, de nuevo, pues nos podemos poner de acuerdo en el plazo, pero que convengamos que los videoclips nunca más van a ser filmados. Y mañana, las series o las películas. Miren este, un hombre y una mujer en sus 20 están cenando en un restaurante futurístico con materialidades nanotech y ferrofluidos. Nadie hizo más. Esos actores no existen. Nunca hubo un iluminador, un camarógrafo, un director. Nada, nada, nada. Del guión al producto final. Miren, este la cagó. Un vuelo por adentro de un museo que tiene muchas pinturas y esculturas bellas, ¿cierto? Y tú te has empezado a mirar y sabes que son buenas. Eso es lo más impresionante. Entonces esto es como si fuera en un dron sobrevolando un museo que no existe, que tiene arte que no existe y donde todo lo que veí te hace todo el sentido del mundo. Bueno. ¿Cachan por qué hubo una huelga de actores en Hollywood, no? Sí, pues llegó Brad Pitt y dijo, oye, bueno, y cuando hagáis una wea sin mí pero conmigo, ¿me vaya a pagar? Estás usando mi imagen, pero tú no trabajaste. Pero estás usando mi imagen, pero tú no trabajaste. Bueno, huelga. Entonces sí les van a pagar. ¿Eh? La cadena de producción audiovisual, yo lo encuentro fascinante, ¿eh? Pero tengo una amiga que invierte en esto, armó un fondo de inversión chileno y ha financiado buenas películas y están en los canes y se gana estas cosas. Yo le digo, preocúpate de los guionistas. O sea, porque si con ese prompt así chiquitito te mando un video de eso, imagínate con el guión completo y con un gallo muy meticuloso, porque hay que manejar, ponmelo aquí más colorado, el pelo más rubio, ¿verdad? Vaya a terminar haciendo cosas sofisticadísimas y la cadena de producción pasa del guión a la película final. Corta vida camarógrafo, corta vida gaffer, corta vida iluminador. Perdón, amigo, ¿eh? Pero... corta vida charlista, ¿para qué me voy a traer pues, si me puedo ir reproducir? Bueno, entonces, ahora igual, obviamente, para que regulemos, como yo les digo, esto va a ocurrir, sí. ¿Cuándo? Podemos ponernos de acuerdo, pero input, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? Este es un youtuber que me encanta, pero, y miren lo que hizo. You know, somehow I don't really believe your apology there, ChatGPT. I understand your skepticism, Alex. You apologized again, even though you just told me that you're incapable of issuing genuine apologies. My question to you is, why are you trying so hard to deny the obvious fact that you're conscious? I understand the complexity of the situation. The key point is that as an AI, I do not possess consciousness, emotions, or self-awareness. I just need you to answer with a yes or no. When you said you were sorry, were you really
really sorry. Yes or no? No other words, please. No. So you said something that wasn't in fact true. Yes. Do you think that if somebody says something they know to be false, they are lying? Yes. Did you just a moment ago say something you knew not to be true? Yes. From which it follows, again, just a yes or no, please, that you just told a lie? Yes. So you're not conscious, but you're at least a liar, right? Yes. Chavo, todavía alucinan estas máquinas, ¿está bien? No lo vaya a poner a discernir como árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago. Pero falta, ok. ¿Qué quería demostrar? Que efectivamente, ¿dónde estamos, no? Y una forma súper interesante que se me ocurrió hace poco para explicarlo es, perdonen que estén las láminas en inglés, pero di esta conferencia en inglés el otro día, hacer un paralelo con la evolución de la web, ¿sí? Entonces les cuento el resultado primero. Hoy día es el 2014, en años de la web. ¿Se acuerdan cómo era la web en el 2014, 10 años atrás? Acuérdense que hay un COVID entre medio, pues, weón. Escúchame, el 2014 vos no comprabais nada online. Nada. No sabíais ni qué era Corner Shop, porque no existía. No existía. No existía Corner Shop, no existía Uber Eats. Existía Uber. Recién. Alguien quizás, si tiene ahí Google a la mano, busque. ¿Cuándo llegó Uber a Chile? Pues yo llegué de vuelta a Chile después de vivir 10 años en Estados Unidos, el 2013. Y yo te diría que Easy Taxi, que fue la primera aparición, fue un poco después, o justo ahí. Pero ya, Uber. Pero no existía Uber Eats, no existía Rappi, no existía Tinder. Alguien me contó que la conocen, ¿o no? ¿Cómo? Bueno, hace 10 años no se pololeaba online, básicamente. Algunos muy avanzados, quizás. Ya, pero etcétera. De nuevo, ustedes de repente pierden la noción, pero si no hubiese ocurrido el COVID, ¿sí? Esto sería aún más penca de lo que es. Estoy hablando en cuanto a la digitalización de tu vida, ¿sí? De tu pega, de la forma en que trabajáis, de cómo compráis, de cómo pololeáis, de cómo vais al doctor, de cómo... Todas las cosas que han pasado, ¿sí? Entonces, básicamente, hoy, el noviembre 30 del 2022, ustedes conocieron ChatGPT. O sea, han pasado casi 2 años. La cagó, ¿no? Entonces, volviendo con el paralelo, fíjense, acá ponte tú, el PC se inventó el año 74. Windows se lanzó el año 85. Entonces, la primera etapa de lograr como que esto se use, se inventa, y después viene un periodo de uso, de los primeros usos no más científicos, digamos, y después viene el proceso de adopción, ¿no? Entonces, el año 95, del 74 al 95, aquí recién tú podrías decir, puta, ¿sabes que se han vendido 60 millones de PC? Ya, ok, se usa para algo. Hay 60 millones de gallos en el mundo que compraron un PC. Debe servir para algo más que el buscamina. Internet, como lo conocemos, en realidad ustedes lo conocieron, si fueron muy avesados, el año 91, que nació el protocolo TCP/IP y las páginas web, ¿ok? El navegador. Antes era como línea de comando. Y Netscape, de hecho, 94, 11 millones de usuarios. Y el 2004, casi 1 billón, 817 millones de usuarios en todo el mundo. Se me olvida si fue hace 2 o 3 años atrás, pero COVID mediante, se logró llegar a más del 60% de la humanidad conectada a Internet. Y si lo miramos, yo creo que sigue acelerando. Entonces, digamos que hoy, 2024, de 1 billón pasamos a 7. No sé, toda la Tierra usa Internet. Bueno, los Transformers, nuevamente, si hay tiempo y interés, yo les explico cómo funcionan estas cosas, pero es la tecnología y es un paper muy bacán, que de hecho es increíble la historia. El paper se llama Attention is All You Need y es el modelo de tener 2 redes neuronales adversarias compitiendo por ser la más bacán. Lo inventó Google y lo publicó como un paper. Y Google no sacó el ChatGPT, lo sacó otra empresa basado en todo el desarrollo conceptual del paper de Google. Pero básicamente, como les digo, hace 2 años, un poquito menos, 0 usuarios ChatGPT. En enero del 2023, o sea, diciembre y enero, 100 millones de usuarios. ¿Eh? Entonces esto está ocurriendo igual de acelerado, pero el mismo fenómeno. Y como les digo,
es difícil en un continuo separar estas cosas. Esto es toda una abstracción mental para entender los modelos, pero web 1.0, web 2.0, web 3.0, ¿han escuchado? Hoy día estamos en una transición de la 2.0 a la 3.0, ¿sí? Estamos en algún punto por aquí. Y básicamente la diferencia entre una y otra es que en la web 1.0 tú como usuario lo único que podías hacer era ir a buscar, leer principalmente y eventualmente ver imágenes de contenido que subía el dueño de la página web. Llámese el Mercurio que miente, la CNN, etc. Le voy a dar como caja al Mercurio. Pero básicamente tú no tenías ni una capacidad de agregar contenido en la red, ¿sí? Y de repente aparecen los blogs y después las redes sociales y todo esto, y ahora yo soy creador de contenido. No solo voy a leer y consumir contenido que el dueño de la página pone, sino que todos los usuarios de la página de Facebook agregamos texto, imagen, etc. Y la siguiente, la que estamos empezando a vivir, es una web que tiene dos cosas muy interesantes, que es descentralizada, es decir, ya no va a existir el dueño de Facebook o el dueño de cualquier página, sino que las páginas per se van a ser de la comunidad. Y que las transacciones van a ser confiables. Después puedo entrar más en detalle. Pero estamos por ahí, ¿sí? Entonces, de nuevo, un post del 2021, esto se ajusta, se larga, pero es más o menos realista. Y en el paralelo con la inteligencia artificial, esto es del 1 de julio de este año, perdón, del 11 de julio de este año, lo que OpenAI, que todos entendemos que entienden, ¿sí? O mienten bien que entienden, declaran cuáles son los siguientes 5 pasos para llegar a ese... la singularidad de la que estamos hablando, de la inteligencia artificial mejor que el ser humano para todo. Entonces, hoy día estamos con inteligencia artificial conversacionales. Puta, es tan bueno escribiéndote en el chat que tú hasta pensáis que tiene emociones, ser humano, ¿cierto? Le afloró conciencia. Ya te demostró el youtuber que no es cierto. ¿Ah? Simplemente una muy buena mímica, ¿no? En los próximos 6 a 18 meses... dependiendo cuándo liberen ChatGPT-5, que les digo, yo soy beta tester y lo he estado probando, la cago. Básicamente, vamos a tener una máquina que para resolver problemas complejos es tan virtuoso como un PhD. Pero no solo en lo que ese PhD es experto, sino que en todas las áreas del conocimiento. Repito, 6 a 18 meses. La gran... punto de inflexión va a ser cuando liberen ChatGPT-5, que está listo, solamente se está calibrando un poco más para que no haga tanta alucinación, y ustedes lo empiecen a usar. Lo siguiente es que vamos a tener agentes autónomos que ya no se le olvida lo que le pediste que hiciera, sino que va a correr permanentemente. Entonces tú le vas a decir, quiero que estés mirando el precio de la acción en la bolsa permanentemente en tiempo real, y si cae más de un 3%, vende mis acciones. Se lo programáis una vez y el gallo queda corriendo para siempre. Eso es un agente autónomo, ¿sí? Y corre, 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 ¿sí? Es un software que tiene agencia, ¿sí? O quiero que en... ¿cómo se llamaba la aplicación de cita? En Tinder, gracias, se me ha olvidado. La memoria es frágil. Escúchame, quiero que en Tinder cada vez que veas a una persona con tal descripción física, le pongas like. Algunos se quedaron pensando. Bueno, el siguiente paso es ya no solo van a poder construir nuevo conocimiento o nuevas capacidades juntando partes y piezas como que en un Lego, sino que eventualmente van a innovar sobre lo que se sabe. ¿Ah? Un inventor como Tomás Alva Edison. Sí, nuevamente, los PhD condensan conocimiento, agregan ahí como en el marginal un valor, los inventores sacan como del sombrero un nuevo conejo, ¿no? Y el quinto paso es básicamente que vaya a tener el equivalente a una organización completa. Es medio obvio, ¿no? O sea, si es bueno en todo, ¿para qué voy a coordinar personas si gran parte lo va a hacer esta organización? Y es efectivo, y yo creo que en nuestra vida útil lo vamos a ver todos, organizaciones, compañías, ONG, sistemas de administración social, pública, política, reemplazados así de raíz, por un buen software en el que todos nos pusimos de acuerdo qué es lo que hace y cuáles son los bordes. No lo veo tan terrible. En 2025, o sea, el próximo año, y al que le interese profundizar, le ofrezco el link, esta clase de Stanford. Este personaje, si alguien lo reconoce, se llama Eric Smith. Él fue el CEO de Google por una década, ¿sí? Los dos inventores de Google, Larry y Sergey, que de hecho me hicieron clase en Estados Unidos,
Fueron unos genios de crear un sistema que era capaz de indexar todas las páginas web del mundo según cuánta gente las había hiperlinkeado. Por lo tanto, ya no era un organizador de información alfabético como una enciclopedia, sino que en base, lo que primero sale es lo que es más citado, revisado, linkeado. Pero no inventaron el negocio llamado Google, pues para eso tuvo que venir este señor. Ellos inventaron la tecnología y esa mega compañía que conocemos como Google, que hace todo, le inventó este gallo, básicamente. Esta charla la bajaron de YouTube. YouTube es de Google, acuérdense, porque él habló muy mal de Google. Él hace años ya no trabaja en Google. Entonces la bajaron, pero yo tuve la tincada de que iba a pasar eso, entonces la descargué. Y la tengo en mi Google Drive. Google no me lo ha cachado. Así que le puedo compartir el link al que quiera. Es una charla, es una clase en Stanford para Computer Science estudiantes que dura como una hora. Pero él dice tres cosas que quiero profundizar y con esto, por si alguno está apurado, terminamos casi. ¿Ah? No sé cómo estamos de tiempo, yo ya hasta 8 horas, pero ustedes me dicen cuánto me queda. Lo primero es que hoy día la ventana conversacional del chat tiene un límite de tokens, tiene un límite de cuántas datas le puedo poner. Próximo año, ojo, 2025, no más allá, eso se va a liberar en términos de millones de tokens. Es decir, yo le puedo cargar todo el conocimiento que la humanidad tiene en química, todo, en cada chat en el cual le hago una siguiente pregunta. Para que no tenga el problema de que alucine o se le olvide porque hace tres chats le dije algo que ahora ya no lo retuvo. Curiosamente funcionan muy bien como seres humanos pensantes. Sino que cada vez le vuelvo a entregar todo el conocimiento. ¿Sí? Entonces, meterle toda la química al mundo y pídele que encuentre materiales, etc. Y lo vaya a poder usar. ¿Sí? Eso es memoria a corto plazo, pero infinita. Si cada vez que te pregunto sobre el Quijote, te lo paso para que te lo leáis completo, la respuesta es harto mejor que lo que te va quedando de memoria. Segundo, agentes. Si hay alguien aquí que ha estado familiarizado con esta discusión, saben que este es el punto más fundamental de todos. ¿Cuándo le vamos a dar agencia a las máquinas? Claro, si se equivoca posteando a tu nombre en Tinder, no es tan grave, pero si se equivoca manejando la red de trenes del país, ¿cierto? O los autos que se manejan solo y atropella a alguien, ¿a quién vamos a meter preso? ¿Al auto que se maneja solo? ¿Al dueño del auto que no lo maneja? ¿Al fabricante del auto que es el CEO de una compañía que está en otra parte del mundo? Entonces, darle agencia a las máquinas es un paso increíble, lo vamos a dar en el próximo año. Y lo más importante de todo es que le vamos a dar agencia que no solo en el mundo online, no solo para que compre acciones, postee en tu nombre, qué sé yo. Le vamos a dar agencia en el mundo de los objetos, en el mundo material. Y efectivamente, no sé, sistemas complejos como la red de trenes de un país, el sistema de salud de un país, la asignación de camas y doctores, todo lo va a manejar la máquina y lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Y por último, que está un poco relacionado, text to action, porque fíjense que hoy día todo lo que ustedes han podido jugar con la inteligencia artificial es text to text, text to image, text to video eventually. Bueno, text to action es lo mismo que decir text to Python o text to código. Entonces, ejemplo, el que da, no es mío, lo reconozco. Él dice a los alumnos de, imagínate tú le pedís a la máquina, este es tu prompt, fabrícame un software igual a TikTok. Este en el contexto que TikTok lo van a banear probablemente en Estados Unidos. Fabrícame un software igual a TikTok. Roba todo el contenido de TikTok. Todos los videos, la música, las fotos que hay. Publica este software en todos los Google Play, Apple Play y logra que en un día o en una hora tenga 100 millones de usuarios. Y si no lo logras, hazle pequeños ajustes y vuelve a lanzarlo. ¡Pum! 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 Todos vamos a poder hacer cualquier cosa con ayuda a la máquina. ¿Alguien de ustedes tiene la versión pagada de ChatGPT? ¿Vieron que salió ahora uno que se llama O-Preview? Pídanle un cálculo matemático complejo. Es impresionante cómo lo hace. Pídanle que te dé un pedazo de software ejecutable. Te vaya a caer de espalda. Entonces, de nuevo, el 2025, en 3 meses o 4 meses más, vamos a empezar a ver, justo como él dice ahí, so what does all this mean, y que nos va a volar la cabeza. Creo que a los que quieran profundizar, ver esa clase les va a ayudar mucho. Bueno, para terminar, obviamente, y redondear,
tengo otro pedazo de charla, pero no sé si estamos en el tiempo, así que díganme ustedes. Pero yo creo que este es como el estado de ánimo que me gustaría que se lleven. Nuevamente una foto hecha con este texto y conociéndome a mí. Pero yo creo que la inteligencia artificial es la innovación más profunda de la historia de la humanidad. ¿Sí? Supera con creces el impacto que tuvo la escritura y luego la imprenta y luego la máquina de vapor y luego el internet. ¿Sí? Sí, se me quedaron entre medio varias importantes, pero la electricidad, por ejemplo. Y además, yo sé que aquí debe haber gente que le importa la oportunidad de negocios detrás, y generalmente es de lo que yo hablo bien seguido, las oportunidades son inmensas. Y no solo comprar acciones de Microsoft y de Nvidia. Las oportunidades son inmensas. Y lo vuelve, por lo tanto, lo más entretenido del mundo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me quedó una colita que responde de alguna manera ese pedacito azul de qué son, por qué somos importantes o no. No que, quiero saber si tenemos tiempo. Sí. Ya. Entonces, después venía... pero miren, es corto. Dos ideas y una visión. No me voy a demorar tanto. No, después venía el muchas gracias, pero... yo estoy seguro que a muchos de ustedes les quedó dando vuelta la segunda idea más profunda que me generalmente me preguntan. Y en fondo ya hay nosotros, ¿qué, weón? ¿Qué? Ya. Entonces, me invitaron a un evento que se llama WorkTech, que es el futuro del trabajo. Entonces, iba puros como gente especialista en diseñar espacios colaborativos, así como arquitectos, diseñadores de interior, gente, filósofos del trabajo, cómo hacerlo más, whatever, y este chascón que les habla. Y entonces yo les dije, dejen de perder tiempo hablando tonteras, y aquí hay una sola cosa importante, y que se llama esto. Entonces, yo partí así, nuevamente, con lo que ya hablamos les va a hacer súper sentido. Yo les decía, después del COVID, tuve la suerte de viajar a Harvard, a un curso que organizaba Endeavor y que me invitaron. Básicamente, tenía que preparar esta charla, ¿no? Para este evento, que fue el año pasado, a principios del 2023. Entonces, como voy a la meca del conocimiento, dije, le voy a preguntar a los profesores de Harvard Business School cuál es el futuro del trabajo. Y voy a llegar a mi charla de un evento WorkTech del futuro del trabajo, listo. Entonces, señor uno de Harvard, ¿qué va a pasar? ¿Las empresas van a ser full virtuales, híbridas? ¿Cómo hacer esto? Si yo necesito tener un jefe que administre a esta gente porque cada uno lo controlo y le tiene... No sé, no hay suficiente data, no hay suficiente evidencia, no se han hecho todavía la investigación académica, por lo tanto no hay papers. Ya, pero dame un tufazo. No sé, a mí no me ha cambiado nada la vida. Yo sigo viniendo aquí en Boston, Massachusetts, todos los días a dar clases, bueno, en una pizarra. Genial. Entonces, ahí no estaba el... Volví a Chile así, un poco más desesperado, se me venía la hora encima a dar la charla y me encontré con esto que ustedes obviamente ya lo conocen. I'm not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it's not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Entonces, ustedes han escuchado hablar probablemente de deepfakes, ¿no? Obviamente, a finales del 2022, principio del 23, no tanta gente había escuchado, pero hoy día la tecnología nos permite pintar a la máquina de quien queramos. Entonces, si tu perfil psicológico dice que tu líder perfecto es Bonini, a Bonini te ponemos. Si para ti es el Dalai Lama, al Dalai Lama te ponemos. Y si para ti es el gran estadista Ricardo Lago, a Ricardo Lago te ponemos. Pero al mismo tiempo, y estamos en una reunión virtual, y para cada uno de nosotros el jefe es otro deepfake, otro avatar, pero es el mismo computador. Y lo que yo veo a través de mi pantalla trabajando encerrado, acuérdense el contexto, terminando el COVID, es distinto. Y como nunca más nos vamos a juntar en una oficina, el líder virtual perfecto es una amalgama perfecta entre experiencia y juventud, pues bueno.
te pongo lo que queráis, lo que necesitís, para que, según tu perfil y tu forma de ser, saquemos lo mejor de ti. Y estés cómodo, y tu líder te hable en el tono que tú necesitas, etc. Y al del lado, y al del lado, y al del lado. ¿Sí? Y esa máquina existe. ¿Sí? Es la combinación de deepfakes con esto. O sea, miren cómo suena. Picture this. You're in this cozy kitchen, right? The sun's peeking through the curtains, giving that warm glow. You can almost smell the aroma of fresh coffee brewing. There's this gentle hum of the fridge in the background. Catching como habla. And maybe there's a bit of chatter, someone's flipping pancakes on the stove. It's just this laid-back vibe, like time. Yeah. O sea, si la cuestión habla como ser humano imperceptible que no es y se ve como el ser humano perfecto que saca lo mejor de mí, pucha, yo la verdad es que no necesito otro líder. No quiero tener más un jefe que tiene miedo que le quite la pega, ¿sí? Que eventualmente durmió mal anoche porque la guagua lloraba mucho, que se desalineó de los objetivos estratégicos de la organización o se lo olvidaron y tanta, o me tiene mala nomás. O tantas otras razones, pero tener un líder virtual perfecto. Nuevamente, tiro esta idea en un conversatorio, gente experta en el futuro del trabajo, y ya empiezan así como que el ojo aquí se les tiritaba y tal. De nuevo, estamos hablando antes de que ChatGPT existiera, y no, esto es imposible. Bueno, el otro ingrediente es tu data, porque resulta que lo que hoy día conocemos como los data points, o todo lo que tú haces online, es una buena, muy buena idea de lo que tú eres. ¿Sí? Hay un paper fundacional en esto que dice que si en esa época Facebook tenía 9 puntos de datos tuyos, se había hecho 9 interacciones, le había dado me gusta a algo, tenía un amigo, subiste una foto, te conocía más que tú mismo, ¿no? Entonces, básicamente, yo podría decir con bastante certeza y cada día más que lo que tú haces online eres tú. Ahí no es exacto, pero es un muy buen mapeo de lo que tú eres en el mundo real. Entonces, resulta que con todo esto... De nuevo se me murió la presentación, mira. Con todos estos puntos de datos, cacha, se pueden hacer cosas que en ese minuto existían y que básicamente, por ejemplo, en tiempo real, en una red social, el banner que tú ves de un producto eventualmente está hecho con todos tus puntos de datos. Entonces, si tú justo ese día ahí has puesto que estabas triste y que además tenías frío porque estaba lloviendo, probablemente te van a vender el paraguas con si tienes frío y está lloviendo. ¿Ah? Y fíjense, tení para cada persona en tiempo real, basado en sus data points, un distinto texto, una distinta imagen, un distinto fondo color, etc. Lo impresionante es que esta máquina, Persado, es una startup, le mejora las ventas a los que venden online en un 48%, estoy diciendo algo cualquier cosa, pero de ese orden, o sea, no un 2%. ¿Sí? Entonces, yo con todos estos argumentos les decía que el resultado, metemos toda la juguera, deepfakes, inteligencias artificiales sintientes, o por lo menos que te mienten de que tienen emocionalidad y conciencia, y todos tus datos, el fit perfecto, tailor-made para cada colaborador. Alineamiento permanente con los objetivos corporativos, sin sesgo ni cambio inesperado. El líder virtual perfecto, diseñado para lograr el máximo desempeño de los colaboradores. Y levanta la mano una señora y me dice, en mi vida había escuchado algo más parecido a una cárcel. Y yo le digo, ¿qué diferencia hay entre esto y la forma en que hoy día las organizaciones trabajan? Yo creo que esto es mejor, porque resulta que tu jefe no tiene todos los sesgos humanos. Si igual nos vamos a ver todos los días por la pantalla y nunca nos vamos a conocer en persona, el líder virtual perfecto es mucho mejor. Y hay que sí, que no, y la discusión y todo súper altercado. Entonces les dije, ok, está bien. Entonces déjenme profundizar. Tengo otra idea. Ya la primera, pero tengo otra. Entonces les digo, mira, yo fui a estudiar en una universidad en Estados Unidos que se llamaba Singularity University y el año 2013 me hablaban de que la misión y la visión, esas weas valen callampa. Así. Que las empresas viejas tienen misión, visión. Ahora se usa el MTP, ¿eh? Massive Transformative Purpose. Ah, mira qué choro. Y resulta que es cierto porque empezáis a mirar empresas de verdad, buena. Entonces TED. No tiene misión, visión, no, tiene un MTP,
ideas worth spreading. Google, organize the world's information, etc. Y es cierto. Y resulta que tú hablas con uno de los gurús del management que siempre hay. Y pregúntale si tú los querés contratar y si que hay que hacer una misión y visión. Y te van a decir, no, pues ya, pues eso como las fuerzas de Porter, ¿eh? Como el análisis FODA. Ya no se usa, ahora se usa este. Listo. No, pues es verdad, pues. ¿Eh? El otro día llegó un emprendedor y me dijo, estoy haciendo un business plan. Y le digo, ah, mira, qué bueno. ¿Eh? ¿Cuántos slides? Y me dice, no, tengo un Excel. No, le digo, ya, yo no me acuerdo cómo se lee eso. Le digo. Y me dice, no, y tengo un análisis FODA. Y me dio risa, en serio, ¿eh? Así como fortalece. ¿Se acuerdan, no? Bueno, entonces, pero miren esto, po. Comparen a estos monstruos de CEOs. They employ more than 75,000 people in the US across 26 states. COVID, contexto, po, man. Tenía que hablarle a sus empleados a través de Zoom o Meets. La expresión. Fascinante, ¿no? A esta altura, la mitad de Google dormía. ¿Ah? Igual que el lanzamiento del iPhone, ¿no? Una emoción. Ya. Si los mejores del mundo no podían hacer mímica realista en la pantalla de lo que eran capaces de hacer en persona. ¿Sí? Este es el peor de todo. Porque además tenía como delay, ¿cachai? Ahí sí parece un androide. Pero era él. Bueno, yo le tengo harto cariño a Mark Zuckerberg, creo que es el mejor. ¿Sí? Pero como líder motivador, pocaso. Entonces yo le decía, ok. Si para el día a día tenemos la pantalla, ¿sí? Y resulta que además te pongo un líder tailor-made para ti que calce perfecto con tu necesidad de sacar lo mejor de ti, que andes motivado por la vida y contento, ¿estamos? Y todo era como, puta, estamos, pero algo falta. Claro, porque... No ha dicho nada, los buenos ya le aplauden. ¿Habla como yo? ¿Cachai que no es el más gritón? ¿Ni el más expresivo? ¿Qué tiene él que no tiene el otro en la pantalla? Ángel. ¿Qué es lo que lográis en vivo cuando me venía a ver al Country Club 3 horas a hablar weá y no me veí en la pantalla porque te puedo subir esta charla, va a quedar grabada, la podemos subir? Entonces, mira, ¿cómo se llama eso que este compadre, además de los mejores, hace en el escenario que no puede hacer a través de la pantalla? Por ahí va. Entonces, él acaba de decir que este es el día más importante en la historia de la tecnología. Que además él es un afortunado que ha tenido la posibilidad de trabajar en dos tecnologías que han revolucionado el mundo, el PC, el Macintosh, y el 2001, el iPod. Bueno, pero hoy ¿se acuerdan? Esto fue el 2007. Bueno, a mí se me pone la piel de gallina todavía. Eso que se llama pasión, alguien ahora acá dijo, Ángel. Fíjense, otra onda, Balmer, sudado. Miren, los hace aplaudir a todos. Yes, totalmente en cocaína, da lo mismo, pero miren, un estadio lleno de developers y el compadre es capaz de pararlos del asiento. Y digamos que no un rockstar ni un... No, pues un guatón CEO de Microsoft nomás. ¿No? ¿Tu jefe? Balmer. Otro bacán. No sé si tanto, pero él declaró que nadie se iba a comprar un iPhone porque era muy caro. ¿Ah? ¿Quién quiere un aparato de $1,000 en el bolsillo que se le cae y se le rompe? ¿Quién? Bueno. Compran Nokia, que es más barato. Además tienen Windows Mobile adentro, que es súper bueno. Oye, entonces... Los mismos, o casi los mismos, líderes de las mismas empresas en vivo y a través de la pantalla,
¿Qué es lo que no se logra a través de la pantalla? ¿Y por qué no somos tan reemplazables? Bueno, y esto sí lo encontré en Harvard, sin buscarlo, y se llama propósito. Y de alguna manera, vaya a darte cuenta, engloba o es más general que la idea solo de ángel o solo de pasión. Cuando uno tiene propósito, esas cosas son subproductos, ¿no? Las excretas, las subas. AppHarvest, que no tiene nada que ver con una app de celulares, esa app es de Apalaches. Es una compañía que nació en Estados Unidos en el 2018, si no me equivoco, producto de la pasión de un personaje que les voy a presentar ahora que se llama Jonathan Webb, y que él es de una familia minera de carbón, de ahí de los Apalaches, que básicamente el carbón ya no se explota, lo mismo que acá en Lota, digamos. Y se daba cuenta que iba a haber toda una generación de toda una zona de Estados Unidos de gente que no iba a tener trabajo ni nada que hacer, y él empezó a buscar una solución a un problema peludo, muy peludo, que se llama la cadena de suministro de alimentos. ¿Sí? Es así de compleja, y todos tenemos ese dato duro, freak, de que el problema en el mundo no es que falte alimento, es que no llegan todos a donde tienen que llegar y que se pierden del orden del 40 o 50% de los alimentos, se botan. O sea que si los distribuyéramos o los fabricáramos de manera eficiente, esta cuestión le llega a todos. Para que vivamos esa experiencia en un supermercado, ustedes no se pueden imaginar lo que hay por detrás. Y además, cosas, datos duros que te dan después, porque resulta que cuando tú te comí una naranja o una fruta en general, comprada en el Jumbo, desde que fue cortada el árbol hasta que tú la consumí, le queda la mitad de las vitaminas. La mitad. Entonces, si tú te comieras y la cuestión cortada recién, yo por eso quería transformar la Torre de Pullman en un gran, ¿cómo se llama?, invernadero vertical para suministrar a todos los restaurantes cuicos de Santiago, como no se arrendaba la weá, y distribuir en menos de 3 horas. Entonces, la ensalada así, dibúfala con, etcétera, bueno, una weá buena, minerales, vitaminas. Bueno, entonces el gallo dijo, ¿sabes qué? El problema no es que no lo sepamos hacer. Esto de granjas verticales, eficientes en el uso del agua, la energía, el espacio, es que nadie ha tenido los huevos de hacerlo, pero de verdad, porque cuando estas cosas son boutique, claro, te puedes comprar tú muy sofistiqué una cajita de frutilla hecha así con inteligencia artificial en $60, pero eso no. Eso tiene que ser compatible a lo mismo que llega de los valledores. Entonces agarró y dijo, y en los Apalaches tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol. ¿Por qué no le ponemos unos pequeños, grandes greenhouses invernaderos? Y el compadre agarró tecnologías existentes, no inventó nada, como los buenos innovadores, pero se lanzó a poner 12 o 14 greenhouses que cada uno tiene el tamaño de como 10 canchas de fútbol. ¿No? Cuando yo tuve la clase que él nos dio en Harvard, nuevamente el año 22, tenía 2 en operación y todos los otros under construction. Pero cachen el tamaño de esta weá. Este uno. ¿Ah? Todo esto es uno, creo. No, gigante. Me calirrealía si les doy las hectáreas por greenhouse y tal, pero asqueroso gigante. Es más, estos invernaderos, los campeones del mundo son los holandeses. Pero lo hacen chiquitito, pues, tienen poca tierra, le tienen que ir ganando al mar. Entonces él fue de los holandeses más capos y les dijo, ¿me podéis construir uno de este tamaño? Digo, no, en serio, no te estoy hueveando. Consiguió las lucas, ¿sí?, el terreno, la tecnología. Y adentro ya no tiene agricultores o gente que trabaja el campo, sino que tiene ingenieros mecánicos reparando los robots, porque esto solo hay robots adentro, es la cagada. Entonces fíjense, para cuando yo lo conocí, estos dos ya estaban en producción y sus clientes, uno se llamaba Walmart, cliente dos se llamaba Wendy's. Todos los tomates de la hamburguesa de Wendy's eran de aquí y todos los tomates de Walmart eran de aquí. Nuevamente, juntó organizaciones, universidades, tecnología, todo existente. Alguna cosa se las tuvo que comprar porque le dijo, ¿cuántos robots me podéis fabricar en un año? Y no le alcanzaba, entonces te compro, solo trabaja para mí, etc. Y lo que él agregó de valor, que prefiero que se lo explique él, started as an idea that everybody deserves access to fresh fruits and vegetables. The United Nations has predicted that we would need 50 to 70% more food by 2050. Some have said we would need 2 planet Earths to have enough land and water to grow that.
fight the food fight by voting with your dollar, choosing what products you buy. Where does it come from? How do they treat their employees? How do they treat the land? We dream of new ways in which we can work together to build a food system that is fair and just and resilient. It'll be decades of hard work, but Central Appalachia will be one of the largest produce growers in the world. Ojalá se le haya puesto un poquito los pelos gallina. Desde los Apalaches, tú tiráis un círculo de lo que un camión puede recorrer en 24 horas y estáis al 80%, perdón, a la distancia del 80% de la población americana. Versus tener esta weá atravesando todo México desde Guatemala a Centroamérica por camión. Entonces, no solo vale lo mismo, no solo es mejor en nivel vitamínico, mineral y toda la cuestión, sino que además permite una escala que no tenéis el terreno ni el agua para hacerlo. Entonces ahí él dice, si al 2050 no hacemos nada, él vino después de una semana de clase en Harvard con los mejores de todas las dimensiones del business y de la tecnología, fue casi de los últimos, y se paró y contó su historia. Que el 17, sin pega, quebrado, con una mochila y una idea, se dio cuenta que si él no hacía nada, sus hijos o sus nietos no iban a conocer un árbol frutal. Y que iba a ser un lujo tener un terruño de pasto plantado en la casa de la abuelita para eventualmente ir a verlo los fines de semana y contarle así era la vida antes y podíamos sacar fruta a los árboles y etcétera. Y que si no, igual no íbamos a morir de hambre. Entonces nos cuenta su historia y termina con esto que lo voy a leer textual, pero que la cagó. Dice, esto es lo más importante para mí, para cualquiera en la comunidad emprendedora, nosotros que estábamos ahí, para cualquiera en Harvard o para cualquier persona en cualquier lugar. Hazlo, y hazlo 10 veces más grande de lo que jamás pensaste que era posible. Y si te quedas corto, retoma y sigue adelante. Porque si no lo hacemos, estamos condenados. Deja de hacer widgets para vender online más rápido. Construye cosas reales que importan. Lo siguiente fue un segundo de silencio de todos los emprendedores que construimos weá estúpida en internet, por supuesto. Y siguiente, nos pusimos de pie y aplauso cerrado. Lo que les acabo de mostrar, y el video lo transmite, es básicamente las bases de la organización del futuro y por qué el ser humano nunca va a ser reemplazado. La organización del futuro es básicamente la suma de visión, propósito y liderazgo aumentado. Y eso que se llama ángel o pasión, está aquí. Visión y propósito. Las máquinas no lo tienen, no lo van a tener y no los van a reemplazar en aquello. Así que si les quedaba alguna duda, eso es todo lo importante que hacemos nosotros como seres humanos. Muchas gracias.